Conferencia magistral titulada El acceso abierto a la información, un derecho o una aspiración. Quiero decir que la doctora Estela Morales Campos lo es por la disciplina Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora titular C y profesora del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información en esta universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autora de 14 libros y un sinnúmero de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Los temas en los que ha destacado su investigación giran en torno a la información y sociedad, políticas de información, globalización y diversidad de la información y multiculturalismo e información. Tiene participaciones de docencia en diferentes universidades mexicanas, de América Latina y España, y proyectos de investigación colectiva en Argentina, Chile, me fui un poco lejos, bueno, pero no tarda, doctora, seguramente. Colombia y Costa Rica. Su trayectoria profesional en la UNAM se ha desarrollado en diferentes responsabilidades académico-administrativas, pues ha sido directora del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, directora general de Asuntos del Personal Académico de esta universidad y directora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Como se ha dicho, actualmente se desempeña como coordinadora de Humanidades. Sin más preámbulo, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y cuando guste usted comenzar. Pues muchas gracias y aquí estamos nuevamente. Es una participación que son reflexiones de tomando en cuenta el medio académico y la América Latina. Va a haber un PowerPoint en el cual no estoy muy de acuerdo, pero como insistieron en que hubiera PowerPoint, pues está un PowerPoint que yo considero que muchas veces es un distractor. Pero bueno, no hay duda de que para muchos sectores de la sociedad global, la frase "nuestro futuro digital" es un presente cotidiano. Sin embargo, para otros sectores y países es una realidad parcial, ya que si bien una parte de su población vive en un ambiente totalmente digital, otra tiene acceso deficiente a los servicios digitales y estilos de vida virtuales y tecnologizados. Y más aún, hay quienes carecen de satisfactores básicos de sobrevivencia y, por supuesto, están muy alejados del mundo digital. Estas reflexiones parten del principio de que la sociedad nunca ha sido una totalidad, sino que está compuesta de sectores con características históricas, políticas y socioeconómicas específicas y diferentes. Entre estos sectores voy a destacar el académico en sus vertientes de investigación y docencia y el espacio regional correspondiente a la América Latina. En el sector académico, la investigación y la educación tienen que ir de la mano. La primera explora, analiza causas y efectos, entornos del fenómeno, relaciones con otros hechos, encuentra soluciones y por probables efectos futuros, ya sean positivos o negativos. La otra, la educación, comparte con las nuevas generaciones estos conocimientos. Permite que los hechos y los saberes se retroalimenten con los puntos de vista de los jóvenes, que estos se interesen por la generación de conocimiento, por la innovación, por la creación, y que participen en los equipos de investigación, ya sea en el aula, el taller, el cubículo. Y que la información, lo que buscamos todos, es que esté en todos estos espacios. Estas dos actividades vitales, tanto la investigación como la docencia, requieren que los actores sociales que participan en ella tengan a su alcance con facilidad la información, que soporta los saberes existentes y las acciones que lleven a crear nuevo conocimiento. Todo proyecto de país que busca su desarrollo económico y su crecimiento debe considerar los programas educativos, culturales y sociales como prioridades, prioridades irreemplazables. Por lo tanto, las políticas públicas deberán expresar de manera explícita esta prioridad,
como inversión a largo plazo para obtener recursos humanos que se vuelvan capital humano competitivo con el objetivo de usar el conocimiento, de crear, de innovar y, en consecuencia, ser agentes del desarrollo. En países como México, la educación pública es gratuita y es la que atiende el mayor porcentaje de la población, es decir, a los niños, los jóvenes y los adultos que acceden a esta educación pública. Lo hacen sin pago alguno. Por lo tanto, si la educación es gratuita, su insumo básico y fundamental, que es la información, debería ser igualmente gratuita. Sin embargo, la realidad socioeconómica de América Latina reporta resultados dramáticos respecto a la situación de pobreza e indigencia, situación que impacta al desarrollo y, por consecuencia, al acceso a la educación y a la adquisición y uso de la información. Entre el periodo 2005-2010, los países de la región tuvieron unos índices de pobreza altísimos. Los que más sobresalen de manera negativa, lamentablemente, son los que ustedes verían en la lámina: Honduras, Nicaragua, Paraguay, Guatemala y Bolivia. Hay índices mejores y están en los países como Uruguay, Argentina, Chile y Costa Rica. Lamentablemente, México no está en este cuadro de los mejores, porque su índice, como ustedes ven, es de pobreza del 36.3 y de indigencia del 13.3. Tenemos que relacionar esta dramática situación con el acceso al alfabeto y a la educación. Las cifras muestran correlaciones que nos permiten concluir que a mayor desigualdad, menos acceso al conocimiento, y a más pobreza, menos acceso al conocimiento y menor crecimiento económico. En América Latina existe una correlación entre los índices más altos de analfabetismo con la pobreza, y ustedes pueden ver en los países que se ponen ahí, que son los de más alto índice de analfabetismo, corresponden a los de más pobreza. Pero también es bueno distinguir que tenemos países que han remontado esto históricamente, como el Uruguay, Argentina, Chile y Costa Rica. Es obligado distinguir países que durante toda su historia reciente se han dedicado a erradicar el analfabetismo, como ha sido Cuba, cuando cambia a su sistema político, y Costa Rica, que tiene otro sistema político, pero que siempre tuvo esta tradición, misma que se va perdiendo en los últimos años. También habría que destacar a Ecuador y Bolivia en las últimas décadas, que cambiaron su sistema político y cambiaron sus políticas públicas respecto a esta situación. México, que aparece con 7.2, no es ganancia, es retroceso, porque México tenía un índice de analfabetismo más bajo y lamentablemente lo hemos perdido. Los organismos que estudian e impulsan el desarrollo opinan que con el acceso a la educación, al conocimiento y a la información, disminuiría la desigualdad y la pobreza, teniendo como base los presupuestos justos para la educación, la biblioteca y los servicios de información, las tecnologías y, acto seguido, facilitar el acceso al conocimiento. Ante esta situación de desigualdad, es conveniente preguntarnos si el acceso a la información, ya sea digital o impresa, porque hay lugares en que sería un poco fuera de lugar hablar de información digital. En América Latina tenemos que hablar de los dos, digital o impresa. Solo depende, aquí no es nada más preguntarnos que esta desigualdad va a desaparecer solo con dotar de tecnología a las comunidades, situación fácil en la que hemos caído algunos países, y buscar contenidos adecuados en los servicios que corren por la red. Tal vez en regiones y países que no se pueden considerar de pleno desarrollo o de incipiente desarrollo, primero tendríamos que considerar las políticas públicas que tengan como objetivo el acceso pleno a la educación y a cada uno de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, como puede ser el alfabeto, la escuela, la información y los otros apoyos inherentes a este proceso, la biblioteca, el internet y el acceso a la información digital. En las últimas décadas, todos los países han trabajado en tener un marco jurídico
o políticas culturales, educativas y científicas que acerquen a las ciudades o a los habitantes de un país con la información. Con ello, se busca obtener el conocimiento necesario para resolver necesidades de información que requieren los problemas cotidianos o los problemas de investigación. Como ejemplo, tomaré la casuística de México en su marco de leyes. Estamos protegidos. El artículo 3º establece que la educación es obligatoria y gratuita. El artículo 4º menciona que todo mexicano tiene derecho al acceso a la cultura. Y el artículo 6º, que para nosotros es fundamental, plasma el derecho a la información y un derecho a la información que será garantizado por el Estado. El artículo 7º es relativo a la libertad de expresión, de escribir y sin censura. Además, tenemos otras leyes específicas que garantizan el acceso a la información específica, como la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero también tenemos la Ley Federal de Derechos de Autor. Otras iniciativas buscan también que se reconozca el uso de Internet y que éste se considere como un derecho social. Si bien toda esta legislación hace referencia al acceso a la información, la legislación sobre el derecho de autor privilegia la protección de los beneficios que le corresponden al autor, por lo que en realidad el uso, reproducción y transmisión de la información se encuentran varios tropiezos que se hacen más evidentes en la medida que las tecnologías de la información también se hacen más eficientes y más poderosas en cuanto a volumen, rapidez y precisión para la reproducción de la información. Paralelamente a las acciones legales y oficiales, las organizaciones mundiales y regionales trabajan para facilitar el acceso a la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, como pueden ser la UNESCO, puede ser la ALA en nuestra región y la IFLA. Esto incluye, y todos ellos defienden el libre acceso a la información. Este incluye desaparecer las barreras políticas, ideológicas, económicas, jurídicas y tecnológicas, entre otras, para que la sociedad global se acerque y utilice la información tanto local y global. A veces tenemos más facilidades de obtener la global y muchas dificultades para obtener la local. Asimismo, se impulsa que la información se incluya en la red y se ofrezca un texto completo y sin costo, con la obligación de dar crédito a los autores y no comercializarla a terceros. Sin embargo, hay muchas acciones en pro del uso de la información también desde las universidades y desde otros campos de investigación y de conocimiento, donde promueven el uso de internet y las redes sociales, como pueden ser Facebook y YouTube, que son de uso cotidiano para los jóvenes. Y estos jóvenes actuales ya son, los podríamos llamar nativos digitales, que presentan un patrón de lectura, que es otro elemento para tener un pleno derecho a la información, presentan un patrón de lectura muy diferente al de hace 20 o 10 años en nuestra región. Con la irrupción masiva y cotidiana de las TIC y de la cultura audiovisual, a través de la TV, la televisión y el Internet, con todas sus posibilidades que potencian las redes sociales, los jóvenes que pueden ser nativos digitales reciben y envían información de manera natural e intuitiva, pero la más de las veces de forma abreviada o codificada. Esto lo que hace es que no les permite transitar de una lectura compacta, críptica, de mínima información a la adquisición real del conocimiento. Las limitaciones económicas, las barreras en el uso de las tecnologías y las deficientes formas de lectura se vuelven un problema grave para acceder a la información y adquirir el conocimiento. A partir de un estudio reciente en los Estados Unidos, se podría llegar a la conclusión de que el enorme entorno tecnológico que envuelve a la juventud y las nuevas formas de comunicación han fomentado una nueva comunidad iletrada o analfabeta, que difiere de las sociedades letradas del alfabeto de tiempos pasados. Independientemente de su escolaridad, los jóvenes varones en esta muestra
de 13 a 17 años envían y reciben un promedio de 3.300 textos por mes, mientras que las niñas, ya que hay una diferencia, dan más mensajes ellas, envían y reciben un poco más de 4.000, pero todos ellos son lectura y escritura de textos abreviados, no de lectura de textos literarios o científicos, que se analicen, valoren y procesen. Es decir, el uso exhaustivo del Facebook, de YouTube y otras redes sociales han intensificado la lectura de mensajes abreviados y cortos, que disminuyen el tiempo libre que los jóvenes pueden dedicar a conocer el mundo o acercarse al conocimiento universal o local a través de una lectura amplia y reflexiva. América Latina, con la población de casi 600 millones de habitantes, tenemos que los usuarios de Internet solo alcanzan la cifra de 254 millones y fracción, es decir, menos de la mitad de la población, el 42.9. Y en México, 37 millones de personas, de un total de 110 millones, utilizan el Internet. ¿Qué quiere decir? Pues las cifras son claras. Solo una tercera parte de los mexicanos tiene acceso a la información en medio digital. Y a esta limitación numérica tendríamos que sumar las limitaciones económicas y los controles jurídicos para respetar el derecho de autor y evitar consultas y reproducciones sin control y con fines lucrativos. Esa es una tentación cotidiana, al menos en nuestro país. En este sentido, es importante analizar las iniciativas de organismos académicos en América Latina para ofrecer en la red sus publicaciones en texto completo y acceder a ellas de forma gratuita. A nivel, nada más de ejemplo, menciono el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, REDALI, que es un esfuerzo mexicano, y algunas universidades también tienen ya cada vez más textos completos en la red. La UNAM, esta universidad, tiene un programa muy interesante que se llama Toda la UNAM en línea, que incluye todo lo publicado con recursos financieros de la propia UNAM, y se ofrecen además de esto varios repositorios o sistemas de información como el Human Index, que incluye la producción académica en el área de humanidades y ciencias sociales. También tenemos la Hemeroteca Nacional Digital, que permite consultar la prensa nacional, y todos los sistemas de información que maneja la Dirección General de Biblioteca. Estos solo son ejemplos. Pero todas las universidades de la región están haciendo también estos esfuerzos. Y todos de ellos están basados en el uso justo de la información. La vida, aún en la época de la globalización y en la sociedad de la información y el conocimiento, tiene sus contradicciones. Se produce mucha información por todos los medios posibles, en papel o digital, en línea o grabada, información cotidiana, de entretenimiento o científica, y todos queremos tener acceso a ella, a todo o solo a un sector. Para tener pleno acceso a la información, tendríamos que participar en el ciclo, ya no de la información, en el ciclo de la adquisición del conocimiento, que va de crear y escribir a usar y leer. Si nada más creamos y ofrecemos la información en la red, pero esta no se lee, no logramos el efecto de estar en una sociedad de la información y del conocimiento. Y para crear tenemos que escribir. Entonces, es crear y escribir y usar y leer. Y se repite porque es un ciclo. Esto es válido para los nativos digitales como para los analfabetas digitales. Todos los actores requerimos ser parte de este ciclo para usar y aplicar el conocimiento, tener visibilidad, ser conocidos, ser citados por nuestro producto o por tener otros recursos accesibles. Ante esta situación tan dispar, vale la pena hacernos nuevamente la pregunta: ¿el derecho a la información, un derecho social, un derecho derivado de los derechos del hombre, por lo tanto, un derecho universal, es un derecho pleno que todos podemos ejercer?
es solo una aspiración a partir de la declaración del derecho. O sea, al declarar el derecho es una gran ganancia porque es nuestro referente jurídico, pero hay que implementar todos los mecanismos para que ese derecho se ejerza. Esta situación, que en algunos países no se da, sobre todo en los países desarrollados, sí se da en los países que estamos en vías de desarrollo, y no solo en América Latina. Y en América Latina tenemos todas estas situaciones, tenemos los grandes desarrollos y tenemos las grandes carencias. Aquí el Estado, los autores, los editores, los legisladores y los bibliotecarios, que a veces se nos olvida, tenemos un gran compromiso. Tenemos que participar en esto, conocer los objetivos y divulgarlos de una institución social histórica llamada biblioteca, que ha caminado de la mano de esa historia y la cultura de los pueblos para lograr el uso colectivo de la riqueza bibliográfica de la humanidad, del conocimiento producido por el hombre. El libro o pieza informativa de todo tipo se vuelve un bien común para uso colectivo en beneficio de la sociedad. Y el bibliotecario, a su vez, se vuelve el intermediario entre el ciudadano y la información. No obstante, el compromiso ético de este con la sociedad va más allá de una simple interfase que conecta al hombre con la pieza informativa. El bibliotecario tiene que ir más allá de eso. El bibliotecario, por lo tanto, tiene que velar por los intereses del lector respecto al uso de la información. Entre los intereses que el bibliotecario tiene que cuidar están que el uso general de la información sea libre y gratuito, que las restricciones de uso de una pieza informativa tenga que ver con la naturaleza técnica de la información y no con las características del usuario, que la oferta de información por la biblioteca o sus similares sea para un uso justo, que no se lastime o atropellen los otros derechos o normas existentes, como pudiera ser la reproducción sin control de la pieza informativa, pero que sí cumplan el principio correspondiente que ampara esta reproducción y que lo ampara la ley, para usos de fines educativos o científicos, para que pueda usar esta información impresa o digital, el libro impreso o el libro digital. En la sociedad predigital o digital, el derecho a la información debe contar con acciones que harán realidad el uso de la información, la obligación de informar, el propio derecho que tiene el ciudadano de informarse y la promoción del uso de la información y la lectura. De esta manera, ejerceremos plenamente el derecho a la información y sus compromisos con la comunidad, con la sociedad de su entorno cercano y la sociedad global, lo que hará que realmente sea una realidad el derecho a la información. Muchas gracias.